Vestidos con trajes típicos y al ritmo de bailes oriundos de la selva, un grupo de danzantes recorrían las calles de Iquitos, llevando alegría a la población durante la fiesta de San Juan. Sin embargo, se trataban de efectivos de la policía muy bien mimetizados, que ejecutaban una minuciosa estrategia para desarticular un clan familiar de microcomercializadores de drogas. Vestimos a los efectivos policiales y entramos para irrumpir ese domicilio con esta mimetización. Esta fue la estrategia que utilizó el grupo Terna para tratar de pasar desapercibido, utilizó esta fachada y de esta manera logró ingresar a esta parte del distrito de San Juan Bautista y poder realizar este operativo de manera exitosa. Con pasos de alegres bailes amazónicos y un riguroso trabajo de planeamiento, agentes del grupo Terna de Iquitos lograron la captura de los llamados Cerralones de San Juan. Durante las últimas semanas de junio, diversas ciudades de la selva se preparaban para celebrar y recibir a los turistas que llegan hasta estas cálidas tierras a disfrutar la tradicional fiesta de San Juan. Desfiles de comparsas, conciertos y bailes típicos inundan la Amazonía. La ciudad de Iquitos, en la región Loreto, es uno de los lugares que más destaca por la alegría de su gente. Pero esta festividad, lamentablemente, también atrae a personas de mal vivir que aprovechan la masiva concurrencia de público para realizar actividades al margen de la ley, como la microcomercialización de estupefacientes. En la ciudad hay varios lugares que están identificados como zonas de venta de droga. En lo que va del año hemos tenido varias intervenciones, hemos desarticulado varias bandas, clanes familiares que se dedican a la microcomercialización sobre todo. En este caso, el trabajo muy importante del Escuadrón Verde, del área del Departamento Antidrogas también, que están haciendo trabajos permanentes aquí en la ciudad. Precisamente, agentes del grupo Terna detectaron los movimientos ilegales que un grupo de personas realizaba al interior de una vivienda en el distrito de Belén. Sin embargo, se trataba de una zona de difícil acceso y la intención de los policías era capturar al clan familiar con los elementos de convicción suficientes para su detención, es decir, con la droga que presuntamente vendían. Mediante llamadas de teléfono, este clan familiar, el sobrino es el que abría la puerta, expendía las drogas, ¿no? Y de inmediatamente cerraba la puerta. Entonces, para el efectivo policial que se asomaba por el lugar y era identificado, no podía entrar a la casa, ¿no? Entonces, debido a eso, nosotros nos hemos mimetizado con el baile. La estrategia elaborada por los efectivos policiales sería fingir ser parte de una comparsa de bailarines y músicos de danzas típicas de la selva y así despistar a los facinerosos. Las danzas típicas en estos días de fiesta son muy comunes, así que la población espera más bien a los danzantes y eso no llama la atención. Esto más bien a la gente, los hace que salgan a las puertas de su casa y estén observando a los bailarines y también, están compartiendo con ellos su momento. Los efectivos del Escuadrón Verde tuvieron en cuenta cada detalle de esta coartada para que los presuntos delincuentes no adviertan la operación policial.
Para ello, los policías agenciaron de trajes regionales, instrumentos e incluso ensayaron detalladamente cada paso de baile, pues cada movimiento los iba a llevar cada vez más cerca del objetivo. Buscaban que uno de los vendedores de drogas al menudeo baje la guardia. Se asome un poco la puerta y pueda dejar la puerta entreabierta para que el personal policial del Grupo Terna entre en acción. Y se logró con el objetivo. Ellos escucharon la música, la danza, ni bien se asomaron, abrieron la puerta, es en donde el efectivo policial ingresa. Recién habíamos identificado este punto de venta, pero el acceso era un poco difícil, para eso se utilizó esta fachada y se pudo intervenir a 6 personas. Una de ellas, la mayor, una señora ya de edad, ella tenía antecedentes ya, porque en unos años atrás había sido intervenida por la misma modalidad y por el mismo delito. Fue así que los pasos de la coreografía de los Terna resultó ser tan convincente que los sospechosos de vender drogas ilícitas pensaron que se trataba de un elenco más por las celebraciones de la fiesta de San Juan. Sin embargo, de golpe, la alegría se acabó para este clan familiar de las drogas. ¿Y esto? ¿Qué? Se nos cae un kilo. Ah, un kilo. Malo son ustedes. Malo tú que vende. Usted destruye la sociedad. Se toma ya para que lea el doctor. Logrando intervenir al clan familiar, ¿no?, denominado los Serralones de la participación, ¿no?, con la detención de 6 personas, hallando en el interior de dicho domicilio 45 gramos de pasta básica de cocaína y la cantidad de 256 quetes que contenían la misma sustancia. Al revisar los ambientes de esta vivienda, poco a poco, los policías empezaron a descubrir paquetes con droga listos para ser expendidos. Al parecer, esta banda criminal se había agenciado de una cantidad considerable de estupefacientes para ofrecerlos durante la festividad sanjuanera. En el interior del domicilio ya se ha encontrado lo que es cannabis sativa, marihuana, se ha encontrado pasta básica de cocaína y también se ha encontrado diversos teléfonos celulares, los mismos que sean utilizados como nexos, ¿no? Entre los detenidos está Margot Godfroy González, de 52 años, una mujer que ya contaba con antecedentes por tráfico ilícito de drogas y que, a pesar de su edad, seguía inmersa en este mundo criminal. Gracias a esa creativa estrategia, ella y los demás miembros de su familia cayeron con toda la evidencia. La mimetización fue tan perfecta, el camuflaje fue tan perfecto, que incluso las personas del lugar, ¿no?, ya estaban ya empezando a bailar con el grupo, de danzarines que teníamos, ¿no? No pensaban que éramos efectivos policiales del Grupo Terna, infiltrados para poder lograr esta exitosa intervención. Por su parte, la policía de la región Loreto señala que continuarán implementando nuevas formas para combatir a estas bandas delictivas que ponen en riesgo a la población de la capital de la Amazonía. Con la finalidad de contrarrestar el tráfico ilícito de drogas en la modalidad de microcomercialización, estamos desarrollando varias estrategias para neutralizar y erradicar esos puntos de venta de drogas en la ciudad de Iquitos. La alegría de la fiesta de San Juan
sirvió de herramienta para que al ritmo de los Terna se ponga fin a la fiesta de una familia que habría hecho de la microcomercialización de drogas su modo de vida.